Muchachos, al habla Coco. Hoy hablaremos de la fe. La fe es creer en aquello que no se ve. La fe es un don de Dios. Por eso nosotros que tenemos fe en Jesús, tenemos que estar muy contentos y agradecérselo. Algunos no tienen fe y querrían tenerla. Vamos a rezar por los que no tienen fe, para que recuperen la fe. Y vamos a ver esta historia de Tomás, que tuvo fe, la perdió, pero después la recuperó. ¡Ay! Ahora veréis una reunión de los apóstoles que están preocupados, porque Tomás se ha escapado por falta de fe. Señores, aquí estamos de nuevo. Andrés, dinos, ¿cómo está el estado de la compañía? Pues a día de hoy tenemos vigentes, pues 10 apóstoles, tenemos después 2 discípulos de Maús que están muy ilusionados, tenemos después, por supuesto, las santas mujeres. Gracias, Andrés, por todos estos detalles. Claramente lo más importante es recuperar a Tomás. Sí, he investigado la cuestión. De momento está sin cobertura, sin saldo, sin ilusión, sin esperanza. Sí, el asunto está difícil. Tomás es un poco testarudo. Nosotros le hemos insistido, ¿verdad, Juan? Sí. Pero insiste en que no y dice que si no pongo... ¿Cómo era eso, Juan? Si no pongo los dedos en su costado y perdón, la mano en su costado y los dedos en las llagas de sus manos, no creeré. Sí, eso es realmente falta de fe. Pero bueno, yo creo que este hombre, si estuviera aquí cuando llegue Jesús... ¡Claro, eso sería lo ideal! Que pudiera ver a Jesús. Entonces sus ojos se iluminarían como se iluminaron los nuestros. Sí, Tomás es tozudo, pero es valioso. Y es uno de los nuestros. Es sacerdote. Hay que recuperarlo. ¡Movámonos, movámonos! A ver, Andrés, puedes ir a la taberna a buscarle. Tú, Juan, vete a casa de Salomé. Los demás nos quedaremos aquí atentos a cualquier indicio. Y rezando, rezando, que siempre es lo más importante. Vamos a darle esa alegría a Jesús la próxima vez que se aparezca entre nosotros. Pues sí, los apóstoles lograrán dar con Tomás y convencerán a Tomás para que esté con ellos en el cenáculo. Posteriormente vendrá Jesús, como él era, atravesando las paredes, y le dirá a Tomás: ven aquí, Tomás. Pero no adelanto acontecimientos. Miradlo vosotros. Hola, muchachos, ¿cómo están? Tomás, pon tus dedos en mis manos y no seas incrédulo, sino fiel. Tomás: no, yo, señor, yo no, en realidad. Tomás, acércate, ten confianza, no quiero reprocharte nada. Yo, señor, verás, es que... Ven, Tomás, acércate, Tomás.